Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucas Gordon y les voy a presentar una entrevista vieja. Fue una de mis primeras entrevistas a una banda metalera, estoy casi seguro que fue la primera, que fue Hermética. Hermética se disolvió en el año 90, principio del 95, fines del 94, esto fue en Go, en Mar del Plata. Si no fue el último concierto, bueno, fue al menos según lo que investigué, la última entrevista que se le hizo a la banda. Es una entrevista de audio. Sepan comprender que el sonido no está perfecto, es una entrevista vieja. Y aparte, las preguntas tal vez no son las más. La que más recaban información, pero Ricardo Iorio hace un pequeño repaso de la historia de la banda y de un poco las influencias y lo que opinaba en aquel momento de Hermética. Así que bueno, espero que les gusten y si se les gustó, pulgar para arriba y no se olviden de suscribirse. Gracias, felicidades a todos. Estamos acá en Go con el grupo Hermética, el cantante, ¿no? Ricardo Iorio, el compositor. Bueno, contestanos un poquito por qué el nombre de Hermética. Por la ciencia de Hermes Trismegisto. Contanos un poquito la historia del grupo. Y hace unos 7 años que estamos juntos y bueno, hicimos 5 discos. Ahora está por salir otro en vivo. Tendríamos dos en vivo, ¿no? A la salida de este. Estamos en un sello independiente que se llama Distribuidora Belgrano Norte. Tuvimos propuestas para estar en otro como Polygram o MG, pero bueno, nuestra identidad es criolla, así que no tenemos intenciones tampoco de salir al exterior a cantarle a los ingleses en nuestro heavy. Lo nuestro es bastante nacional, digamos, y bueno, acá estamos. Contanos un poquito antes de Hermética. Antes de Hermética tuve un grupo llamado V8. A la semana se armó y bueno, el grupo está conformado ahora por Antonio Romano en guitarra, Claudio Connor en voz y Claudio Struz en batería. ¿Realmente es un grupo de thrash o qué hace thrash? No, generalmente esas definiciones las rotulan los medios, ¿no? Como para poder dividir o separar según su economía. Nosotros somos un grupo de metal pesado. Más adelante, por ahí, si se da la posibilidad de cambiar a otro estilo, ¿cambiarían o no, siempre fieles a un estilo musical? Seguro, sí, a este estilo musical, que la gran particularidad que tiene es que se le van sumando las nuevas generaciones. Por ejemplo, de mi generación fueron pocos los que salieron así como yo. Ahora hay un montón de pibitos que cumplen los 13 y lo dejan salir a los conciertos. Contame un poco las influencias del grupo. ¿Qué grupos han influenciado a Hermética? Siempre hay dos vertientes, la nacional y la internacional. De la nacional, de Discépolo, Larralde, Manal, El Reloj, Papos Blues, MAM, que era el grupo anterior de Ricardo Mollo, antes de Sumo, esas fueron las influencias nativas, digamos. Y la del extranjero, Black Sabbath, Motorhead, Balji, The Purple. Contanos un poquito también de qué los grupos que fueron teloneros, ¿no? ¿Qué grupos fueron teloneros y con cuáles quedaron un contacto, digamos, que les pueda servir a ustedes? Bueno, teloneamos a las bandas que fueron pilares en nuestro inicio, Motorhead, Black Sabbath, y compartimos en el plan internacional, ¿no? Y estuvimos en el Monstruo Rock que se hizo en River, junto a Kiss, Slayer y Black Sabbath. Esas fueron las presentaciones, digamos, como teloneros de bandas extranjeras. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Con cuáles quedó un contacto, digamos, que por ahí? Con las dos bandas quedó contacto porque, bueno, se confirmó lo que es la intuición, porque nosotros escuchábamos los discos de estas bandas cuando éramos adolescentes y por intuición imaginábamos cómo serían las personalidades de las personas y de hombres los encontramos y era efectivamente como lo pensábamos. Gente macanuda que está en este género y que hace más de 30 años que están, que marchan adelante con este género, ¿no? Tenemos una gran continuidad de shows que damos. Por ejemplo, esta es la presentación número 59 del año.
la número 60 va a ser el 30 de diciembre en el Estadio de Obras Sanitarias. El año pasado hicimos 50. Hermética no tiene difusión, es un grupo muy solitario porque dice verdades tal vez, o por describir el presente inmediato del criollo joven. Entonces, a pesar de no tener difusión, de no estar en televisión, la difusión la hacemos nosotros yendo a tocar a todas partes del país. Lo que ganamos en Buenos Aires lo vamos desparramando en lugares como La Rioja, Ushuaia, Río Grande, Comodoro, lugares insólitos como San Juan, o Jujuy, o Salta, o Corrientes, Misiones, donde siempre hay gente que está enganchada con esto. ¿Cómo hacen para que el público sea tan fiel a ustedes? Porque he visto desde hoy a la tarde que pasé acá, gente que ya está saltando, ya está esperándolos. Eso es la característica o el principal motivo de que sean fieles, es lo que se transmite. Ahora bien, nosotros no tocamos para que este sector esté con nosotros, tocamos. Es el sector el que se une a nosotros. Contanos un poquito las letras, ¿qué es lo que quieren, los mensajes que dejan, de qué son las letras? Bueno, principalmente el mensaje a dejar es el orgullo nativo, y también en descripciones de lo que le acontece a todo joven en nuestro país, y también el mensaje primordial, pienso que es el que cada cual tiene que hacer lo que realmente sienta y quiere. ¿Serás lo que deba hacer o no serás nada? Bueno, contanos un poco, para finalizar, el futuro, lo que van a hacer de acá en más. ¿Tienen empezado a sacar otro disco más adelante? Va a salir, creo que no sé si antes o después de las elecciones, va a salir material en vivo que grabamos el 12 de noviembre en Obras. Y próximamente ya tenemos las composiciones con letra y todo para hacer un disco de estudio. Los proyectos en el futuro serían llevar a los países latinoamericanos, ¿no?, donde se habla nuestro mismo idioma y donde también hay metálicos, como para cumplir una especie de comunicación, que ellos vean cómo vive el joven argentino y llevarlo donde se habla en castellano: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil también, México. Bueno, muchísimas gracias, y mucha suerte. Gracias a vos por permitirme que mi palabra la pueda leer a alguno que le interese. Gracias. Bueno.